informaciones. Dos hombres fueron capturados con tres maletas cargadas de 54 paquetes de lo que se presume es cocaína en medio de un operativo de vigilancia e interdicción realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y miembros del Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia. Los oficiales antinarcóticos y fiscales, tras recibir informes de inteligencia, interceptaron a un dominicano que escoltaba varias maletas llenas de sustancias narcóticas, las cuales serían enviadas a Lisboa, Portugal. Tras inspeccionar el equipaje, se ocupó en cada maleta 18 paquetes de la droga para un total de 54 bloques forrados con cinta adhesiva, así como dos GPS sin marca legible. Los equipos operativos, como parte del seguimiento al caso, apresaron en la terminal a otro individuo de nacionalidad colombiana que, según informes, acompañaba al dominicano.